Muy buenas, hoy vamos a hablar de una de mis series cómicas favoritas. Probablemente no la mejor, con toda seguridad no es la mejor, pero sí es la que al menos a mí más me hace reír. Se llama Bloom Talk, de momento no se ha emitido en España en ningún canal, por eso puede ser un descubrimiento para vosotros. Y la sinopsis es bastante convencional en principio. Tenemos a un presentador de noticias británico, interpretado por Patrick Stewart, que realmente pierde el control absolutamente de su vida y se comienza a arrastrar por todo una especie de infierno personal que la serie contempla con bastante simpatía, de ahí que me resulte tan sumamente divertida. Los responsables de la serie son dos personas, una es Seth MacFarlane, el director de Ted y su secuela, creador de Padre de Familia y otras muchas series de animación de más o menos ese talante. Pero sin embargo yo creo que la verdaderamente pensante detrás de ella, el creador de Bloom Talk, es Jonathan Ames, un escritor también bastante cómico, tiene bastantes novelas publicadas en España, alguna de ellas bastante interesante, Despierte Señor es una de ellas, pero que es el responsable de este humor a la vez grosero pero cándido, que hace referencia continuamente a las filias sexuales de los protagonistas, pero con una especie de trasfondo amable. Los protagonistas son buenos tipos en el fondo y aunque les contemplamos arrastrándose por ese lado oscuro, todo tiene un aire simpático y afable que hace muy fácil confraternizar con ellos. Otra cosa que me gusta de la serie es que pese a desarrollarse en el ambiente del periodismo, realmente los clichés del periodismo no importan absolutamente nada en la trama. Todo orbita en torno al retrato psicológico en clave de farsa de este personaje, el interpretado por Patrick Stewart, y eso para mí es algo muy bueno. Y aquí tengo que nombrar a Patrick Stewart, que es realmente el absoluto centro de esta serie y que hace un papel totalmente fuera de sí, de lo que esperamos de él. Tenemos a un caballero británico que se comporta como casi un yonki de una acera, de modo que ese contraste a mí me resulta sumamente divertido y la relación que él tiene con su criado Harry, interpretado por Adrian Scarborough, es también brillante y yo creo que es la beta de la cual la serie tiene que beber para futuras temporadas, si es que las hay, que creo que sí. Como digo, Bloom Talk a mí me parece a modo de conclusión una especie de híbrido entre una sitcom británica y una norteamericana. El resultado para mí es un humor perfecto que me hace reír mucho, aunque bien es cierto que su potencial está todavía por explorar.